Hola a todos, muy buenos días. Les doy una cordial bienvenida a otro de nuestros encuentros semanales. El día de hoy vamos a trabajar un tema que coincide con una de las noticias que hemos esperado durante todos estos meses de pandemia, y es la reapertura de los servicios de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios. Y esto pensando sobre todo en todas estas personas que sufren de muchas enfermedades crónicas, que necesitan volver a recibir toda la atención en salud y han tenido dificultades por las restricciones necesarias para mitigar un poco los efectos de esta pandemia. De esta manera, el día de hoy hemos invitado a dos importantes expertos y líderes de nuestro sector salud. Invitamos al doctor Samuel García, él es el director de prestaciones y atención primaria en salud del Ministerio de Salud, que nos va a compartir todos esos alineamientos y direccionamientos del Ministerio para que podamos abrir las puertas a nuestros pacientes y a nuestros usuarios de una manera segura y recuperar la confianza de ellos en asistir a nuestros servicios de salud. Posteriormente nos acompañará el doctor José Ignacio Zapata. El doctor Zapata, como muchos de ustedes lo conocerán, es director general del Instituto Roosevelt, un hospital muy importante en nuestro país que se dedica a la rehabilitación de pacientes pediátricos, que si bien son pacientes pediátricos, tienen condiciones diferentes, pues también condiciones también hacen que sean una población de riesgo y requiera un cuidado especial. No quiero gastar más de su tiempo ni del tiempo de nuestros conferencistas. Le voy a dar la palabra al doctor Gustavo Morales. Espero que lo disfruten y recuerden que pueden enviar sus preguntas en el link que encuentran ustedes en la pantalla. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Como decíamos, ahora con nuestros invitados especiales de hoy, antes de entrar al aire, no podía ser más oportuna esta discusión que CEIFA le propone a nuestro público de siempre y a nuestro público nuevo hoy, porque habría sido oportuna y pertinente en cualquier momento, pero justo hoy, cuando el país amanece como viendo esta sensación de que estamos saliendo del túnel y la reapertura como concepto general se vuelve la palabra de la semana, pues qué bueno que podamos concentrarnos en lo que más nos interesa, que es la reapertura de los servicios asistenciales. No es que esa reapertura vaya a suceder ahora, ha venido sucediendo gradualmente desde hace ya varios meses, pero creo que el tono del país hace que esta discusión ahora sea muy pertinente. Desde ACEMI hemos venido insistiendo por allá desde el mes de mayo, o incluso yo diría que antes, en que con las debidas normas de bioseguridad y con la conciencia de que nadie sabe mejor que los médicos y que los profesionales de la salud aplicar los protocolos de bioseguridad, era muy importante y muy urgente, sobre todo para cuidar la salud de los colombianos, una reapertura gradual de la mayoría de los servicios de salud allí donde eso fuera posible. El gobierno gradualmente, y de eso seguramente nos hablará el doctor Samuel García, fue expidiendo lineamientos para ese propósito cautelosamente, siempre basado en la ciencia, y creo que ahora ya estamos pues en un nuevo momento. Y la segunda consideración que quiero dejar sobre la mesa, que seguramente tanto el doctor Zapata como el doctor García lo abordarán, es que en todo caso la pandemia nos deja una transformación en el concepto mismo de prestación de servicios de salud, que seguramente va a condicionar, a incidir en cómo se van a prestar esos servicios a futuro y sobre todo, doctor García, cómo van a ser los nuevos prestadores que entren al sistema, al mercado. ¿Qué vamos a buscar los usuarios, los aseguradores, los pagadores, los reguladores como el Ministerio de Salud en los nuevos prestadores? ¿O qué le vamos a exigir ahora a los prestadores tradicionales? Y de eso también será muy útil conocer la opinión del doctor Zapata. Solo para ejemplificar ese punto, las cifras más recientes que hemos manejado en ACEMI son las siguientes. Desde que empezó la pandemia hasta finales de la semana pasada, hemos prestado 995 mil atenciones a domicilio. Desde que empezó la pandemia, hemos entregado 2.3 millones de fórmulas médicas a domicilio,
cosa que era un servicio que el sistema no prestaba. Simplemente no prestaba, si acaso 200 o 300 entregas a domicilio de medicamentos en un mes típico. Ahora hemos entregado, en lo que ha ocurrido estos 5 meses, 2.3 millones. Y la estadística que a mí más me gusta, hemos prestado 7.2 millones de teleconsultas a nuestros afiliados, solo las 10 EPS afiliadas a CEMI, desde que empezó la pandemia. ¿Qué significa eso, doctor Zapata y doctor García, para el futuro del concepto de prestación de servicios de salud? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿Hace parte de nuestros planes de reapertura? Les dejo esas inquietudes a título de provocación intelectual, pero lo más importante es darle la bienvenida, agradecerles y decirles que estamos muy contentos de tenerlos acá y a nuestro público, por supuesto, siempre todo el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias. Hagámoslo entonces por el lado de la. Listo, bueno, buenos días, doctor Gustavo, muchas gracias. Doctora Carolina, gracias Diego por toda su ayuda en ese tema. Doctor José Ignacio, mucho gusto en saludarlo. A todos los participantes, pues también gracias por estar en esta webinar. Es muy importante para nosotros dar a conocer todos los aspectos que desde el Ministerio hemos desarrollado. Tenemos claridad acerca de todas las implicaciones que se dan cuando nosotros desde el Ministerio expedimos un lineamiento. Es para nosotros claro que los lineamientos que expedimos son los relacionados, como lo mencionó el doctor Gustavo, con toda la evidencia, pero que adicionalmente tienen en cuenta muchos de los aspectos que se dan en un momento dado cuando aparecen diferentes actores y tienen diferentes necesidades. Y efectivamente también cuando tenemos que tener claro y en cuenta lo que menciona la atención al usuario, las necesidades del usuario. El doctor Gustavo da unas cifras que son básicamente impresionantes sobre el desarrollo que se ha dado en este periodo de unos servicios que antes no se tenían o no se codificaban con esa magnitud. Pero creo que esto lo que lleva es básicamente a reforzar muchas de las cosas que vamos a ver en la presentación, la necesidad de implementarlas, de fortalecerlas, de hacerlas crecer, de hacerlas mucho más operativas. Y por eso, sin más carreta, por decir alguna cosa, planteamos entonces los siguientes temas en nuestra presentación. La doctora Carolina me va a hacer el apoyo desde el paso de cada una de las diapositivas. Entonces, doctora Carolina, podemos arrancar, por favor. Muchas gracias. Las siguientes dos diapositivas hasta la... Este es marco normativo. Bueno, entonces nosotros, como somos ministerio, no podemos hacer una presentación si no tenemos un marco normativo. Efectivamente, esto es lo que hace que desde toda la gestión del ministerio, en lineamientos, en protocolos, pues nos dé el soporte. Es importante con este tipo de temas tener claro que el lineamiento lo tenemos codificado, están las resoluciones, están los decretos, están todas las versiones, pero también tenemos codificado y tenemos claro que a pesar de que nosotros tenemos un lineamiento como tal, muchas cosas se hacen en un avance diferente a nivel ya de la realidad. Lo que queremos con este tipo de situaciones es tratar de acomodar toda la normatividad que, como ustedes ven, se expide desde la nación a las necesidades de los usuarios y a la realidad que se vive en territorio, en terreno, en los prestadores, en las direcciones territoriales de salud, a nivel de las entidades administradoras de planes de beneficio. Con este tema, con la resolución 536, nosotros estábamos planteando todas las fases para la organización de la prestación de los servicios de salud. En un momento dado se pensó con el señor ministro, cuando estábamos expidiendo este lineamiento, si había la necesidad de expedir un acto administrativo como tal o si iba a ser simplemente un lineamiento. Dada la importancia del tema en lo que se refiere con el plan de acción para la prestación de los servicios de salud durante las fases de
en mitigación de la pandemia, pues decidimos y se planteó expedirla con un acto administrativo. Acá están algunos de los temas que son importantes para nosotros, como son todo lo que era la, o lo que se considera la restricción en la atención bucal, la restricción en la cirugía ambulatoria y todos los procedimientos no urgentes, la restricción en consulta externa intramural, los procedimientos de promoción y prevención y otros servicios ambulatorios según el perfil y riesgo de la población, la liberación de camas para la atención de los pacientes que pudieran en un momento dado tener COVID y el uso y expansión del talento humano en salud en lo que tiene que ver con atención, manejo, cuidado y seguimiento de los pacientes, tanto intrahospitalarios como los pacientes que son manejados a nivel extrahospitalario. Todo también acorde con un lineamiento que expedimos relacionado con todas las orientaciones para la restauración de los servicios en las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria en Colombia, que ya tiene una versión 3. Entonces, con esto les queremos decir es que tanto el plan de acción como las orientaciones tienen una versión 3 que están enfocados en algunos ítems particulares o especiales de la prestación de los servicios y que efectivamente son los que en esta nueva fase necesitamos ampliar, codificar un poco mejor, determinar las condiciones para poderlos prestar con una mayor tranquilidad y suficiencia. En la siguiente diapositiva, doctora Carolina, por favor, estamos viendo los mismos servicios, solo que con un poco más de interrogante en qué sentido, ¿para cuándo? Nosotros tenemos claro que en el tema de la restricción, esto es para cuando no se decrete una restricción en la prestación de los servicios por la autoridad competente en salud en virtud al comportamiento de la pandemia. ¿Qué es lo que de pronto queremos con esto, doctor Gustavo, que usted lo mencionaba? Existen responsables y existen competentes y efectivamente cada escenario del país tiene un diferente comportamiento. Nosotros en el Ministerio tenemos una sesión del Comité Estratégico en Salud. El Comité Estratégico en Salud también tiene un acto administrativo y en este comité se analiza a partir de una serie de aspectos y de indicadores cómo es la evolución de esta situación en el país. Hay temas epidemiológicos, hay temas de cómo se comporta cada uno de los territorios, hay temas de las particularidades, pero uno de los temas más importantes tiene que ver en el criterio y específicamente el que está a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios con la suficiencia de las camas de hospitalización en cuidados intensivos, intermedios y hospitalización general. Y nos hemos dado cuenta, para completar todo esto que está mencionando acá, es que cada territorio tiene una realidad. Podemos tener algunos que arrancaron con una fuerza de pico impresionante y entonces nos desplazamos, se fueron también las entidades territoriales respectivas, todo el mundo, el ministerio, todo el mundo se ubicó allá y apoyó. Y esto generó entonces una condición particular, que fue lo que en su momento pasó específicamente en Leticia, Barranquilla, Cartagena y Tumaco. Posteriormente esto ha ido cambiando y tuvimos siempre un tema importante con el Valle del Cauca, después ya aparecieron los últimos donde hemos tenido más dificultades como el departamento de Antioquia, los dos Santanderes y en fin, va la situación cambiando y modificando. Y quiero con todo esto resaltar es que la importancia de todos los planes y de toda la apertura de los servicios está en cabeza de la dirección territorial respectiva con base en los lineamientos que desde el ministerio se expiden. Y no es lo mismo para poderlo determinar la situación que en este momento está viviendo Barranquilla o que vivieron Cartagena o el mismo Tumaco y Leticia, a la que pueden estar viviendo en este momento los Santanderes con una condición planteada. Acá de todas maneras se estaba hablando en esa fase de cuáles eran los servicios que se deberían restringir, teniendo claro que con eso lo que estábamos buscando era una mejor capacidad de la oferta, teniendo en cuenta todo lo que son las diferentes fases, tanto de la ampliación de la capacidad existente hasta llegar a utilizar una capacidad adicional. Teniendo en cuenta todo esto, porque efectivamente para eso tenemos que tener talento humano, tenemos que tener el espacio, tenemos que tener toda una serie de condicionantes y por eso,
consideramos que estos son los más importantes cuando se analiza una fase de distribución en este, de restricción en esta fase, en este proceso inicial, con todo lo que ya mencionábamos de salud bucal, de procedimientos de cirugía ambulatoria no urgentes, de todo lo que era consulta externa intramural y de promoción y prevención, todo lo que son las liberaciones de camas y la del talento humano. Este tema del talento humano es muy importante. Nosotros siempre lo consideramos, el plan de acción como tal está integrando las acciones de prestación de servicios pura con las acciones de talento humano, tuvo su ajuste y tiene sus variaciones también producto de la misma normatividad expedida por nosotros y de la necesidad y de lo que encontramos. Y en ese sentido creo que eso es uno de los temas que se tiene que fortalecer a futuro. Doctora Carolina, si por favor me ayudas con la próxima diapositiva. El plan de acción como tal es importante determinar en él cuál es su propósito. El plan de acción tiene como propósito, esta diapositiva la dejé básicamente tal como estaba planteada ya en la norma, es organizar la prestación de los servicios de salud en los servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, urgencias, protección específica y detección temprana y de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica brindados en el país en el marco de la pandemia y de la emergencia sanitaria causada por el COVID. Este fue el objeto del plan de acción, de nuestro plan de acción para la prestación de los servicios, poder organizar toda la gestión de prestación ante esta tsunami que se nos venía con la gestión de la atención, y por eso determinamos, hay que tener un plan de acción, y este plan de acción está direccionado a organizar la prestación. Nos tocó hacer una especie de pare un momentico, respire, piense qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que desarrollar, cómo lo tiene que ejecutar, organice todos estos ítems y apenas los tenga claros, pues entonces usted ya puede darle al país un escenario clave de organización de los servicios. Obviamente esto, si no va acompañado de temas relacionados con la suficiencia de las camas de hospitalización, de cuidados intensivos e intermedios, pues podemos organizar todo un espacio acá, pero si no tenemos los ventiladores, si no tenemos el equipo humano para la unidad de cuidado intensivo, pues muy seguramente no podríamos soportarlo. Entonces quiero de esto resaltar que se hizo, que se ha actualizado, que se ha, por ejemplo, ajustado a las diferentes, ya tenemos la versión 3, pero que también implica un desarrollo importante de los prestadores, de los aseguradores y obviamente del talento humano como tal, con todo lo que tiene que ver con suficiencia también adicional de medicamentos, de los equipos, en fin. Doctora Carolina, porfa, la siguiente diapositiva. Y acá están entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente está en todo lo que es en las fases, en las etapas de contención y mitigación en salud bucal. Y dijimos lo siguiente, ojo con una cosa acá que me parece. Ustedes se van a dar cuenta con esto que está muy dado a que los diferentes actores determinen la prioridad. ¿Qué es lo más importante? Y miremos. Uno, la restricción del servicio relacionados con la atención en salud bucal tenía unas condiciones particulares. Un tema, debíamos garantizar la atención urgente en todo momento. Entonces uno no podía decirle pues a un paciente que tenía una afectación en alguno de los molares o en alguna de sus piezas dentales, no, qué pena, pues le duele mucho, pero yo ahorita no lo puedo atender. Entonces tenemos claro que urgencia es urgencia. Y esto no va solamente para los temas relacionados con salud bucal, sino que va relacionado para todos los temas. Urgencias, urgencias. De todas maneras, siempre tenemos que estar ajustados, es un algo que queremos resaltar, estar ajustados a las medidas que adopten las autoridades competentes, específicamente las territoriales y obviamente que tienen que ser coherentes con las nacionales. Entonces uno debe tener particularidades, debe saber dónde se encuentra ubicado, cuáles son las particularidades de su territorio, en qué fase está, y no puede de todas maneras decir, yo arranco con una prestación de los servicios en una forma liberal, por decir algo, sin tener en cuenta que mi condición territorial es una, o restringo todavía cuando de pronto tengo una condición territorial diferente. Siempre, siempre, yo creo que el doctor Zapata más adelante, creo que muy seguramente abordará este tipo de temas, es que el prestador debe garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad pertinentes,
de acuerdo con las recomendaciones, lineamientos, orientaciones, directrices y normatividad emitida por el Ministerio. Los prestadores tienen mucho conocimiento acerca de esto. Es más, en eso estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado, lo que mencionó el doctor Gustavo. Esto ya tenemos un camino avanzado. Para nosotros no fue muy complejo poder llegar y conocer de los prestadores todo este tipo de actividades, porque ya las codificaban. O sea, fue mucho más fácil, es casi que preguntarles, venga, ¿usted qué hace en este escenario? Y nos dicen, eso es lo que había que hacer. O sea, ahí no teníamos mucho que inventar, porque casi todo estaba inventado. Lo que sí nos tocaba es coger y reunir todas las cositas en un solo lineamiento para que pudiera tenerse claro como una política a nivel nacional. Y obviamente, tenemos que tener claro específicamente en el tema de salud. Ustedes van a ver, estoy hablando de salud bucal, pero también aplica para el resto, para los otros servicios. Esto tiene que ser, la reactivación se debe dar de acuerdo con las orientaciones que al respecto se expidan. Y ahí quiero ser también un poco reiterativo con esto. Nosotros, el compromiso del Ministerio es hacer todos estos lineamientos más oportunos y cercanos a la realidad del país. Y ese es un compromiso que tenemos, que lo tuvimos con esto, nos tocó correr, nosotros estábamos de alguna forma acostumbrados a trabajar un poco más pausados, con eso nos tocó correr, y creo que una de las cosas que nos tenemos que comprometer y que va también como ganancia de lo que mencionó en su momento el doctor Gustavo, es que el Ministerio cuando pasa este tipo de situaciones tiene que acomodarse y ser un poco más acelerar un poco el ritmo que siempre está planteado en términos de espere, yo miro el lineamiento, hago la investigación, pues acá pues tocó que pegarse de más de lo que se iba dando en el momento y salir adelante. La siguiente diapositiva, doctora Carolina, por favor. Ya vimos de todo lo que es salud bucal, hay que es importante tener claro que muchos de los de todos los servicios pues son consistentes y son coherentes. Y miren, por ejemplo, acá lo que son lo que se dio en su momento de la restricción de las cirugías ambulatorias y los procedimientos no urgentes. ¿Por qué se dio ese tema? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo creo que para todo el mundo es lógico, pero no sobra decirlo. Venga, nosotros en una segunda fase teníamos que tener claro, teníamos cuatro, ahorita más adelante vemos las cuatro fases del plan muy corto, entonces en una segunda fase debíamos suspender cirugías no urgentes, pero que no tuvieran una grave afectación o riesgo sobre la vida o complicaciones de las patologías de las personas. Entonces, más de una oportunidad nos dijeron, no, es que yo tengo una patología oncológica y a mí no me operaron porque cerraron. Entonces, nosotros planteamos, venga, nosotros sí dijimos, tenga claro, pues, si aplica o no aplica, pero si este es un tema que afecta la vida o tiene complicaciones, tiene que hacerse el procedimiento. Lo complejo de esto es que estamos preparados para hacerlo y los prestadores sí están muy, muy adelantados y estuvieron muy adelantados y tienen la posibilidad, pero en este sentido, tanto aseguradores como prestadores sí tenían que tener claro y llegar a una definición. Nosotros como ministerio podríamos decir, tenga claro las cirugías que sean electivas, que no requieran un procedimiento inmediato, y eso fue básicamente lo que quisimos decir con esto, pero no siempre se interpretó así. Lo que queríamos era eso, garantizar la atención. Y fuera de eso, sí teníamos claro, y esto es un tema, es por qué hicimos el tema de la restricción de los procedimientos, porque efectivamente con esto podíamos tener mayores camas, podíamos tener disponibilidad de consultorios en el evento en que se necesitara, sobre todo en unas fases más adelantadas de la enfermedad, todo lo que era disponibilidad de talento humano, entonces tengo talento humano direccionado a la atención y tengo el mejoramiento de la disponibilidad de insumos, al igual que los insumos. Por eso, lo más importante con esto es tener claro que esto surgió para un tema y para un desarrollo y que efectivamente vamos avanzando y que podemos ir generando ampliación en este tipo de situaciones. De todas maneras, todos estos deben estar dados con base en nuestros lineamientos. Y doctora Carolina, si usted me hace favor, pasa la siguiente diapositiva. No nos falta mucho para poder dar el tiempo del caso. Acá hay un tema que es muy importante, todo lo que es consulta externa. La consulta externa es casi, o sea, lo que son urgencias y consulta externa son las instancias que son la primera entrada del usuario. Entonces, si yo llego y encuentro una restricción en la entrada como usuario, digo, no, esto se acabó.
hasta acá llegó el tema, la pandemia nos volvió, en este caso, sin acceso. Y nosotros lo que estamos planteando es que hay que hacer consulta externa, pero de una forma regulada. Sabemos que hay actividades que pues no son tan importantes, por decirlo de alguna forma, porque todas son importantes, no son tan importantes, pero nosotros sí consideramos, y como lo está planteando el primer ítem de la diapositiva, en que se debían continuar o teníamos excepción de como restricción en procesos como o servicios como vacunación, todo lo que era cuidado prenatal de alto riesgo, posparto y recién nacido de alto riesgo, suministro de métodos anticonceptivos, atención de interrupción voluntaria del embarazo, según lo que está planteado en la sentencia. Y a partir de la segunda fase e implementada toda la tercera fase, pues ya teníamos entonces todo lo que tendría que gestionar con la disponibilidad de talento humano, los consultorios, los insumos y todo lo que se aportaría en la descongestión de los servicios para minimizar la exposición al virus. O sea, esta fue la situación, esto fue lo principal que se dio en el tema de consulta externa. O sea, ya tenemos salud bucal, tenemos todo lo de cirugía programada y hospitalización, y tenemos acá lo de consulta externa. Y la siguiente diapositiva, doctora Carolina, por favor. Además, teníamos otro tema en este mismo sentido. Teníamos que analizar otras actividades que tenían restricción en los pacientes con condiciones crónicas. Entonces, acá sí nosotros empezamos como a decir, venga, hay pacientes con afectaciones crónicas que pueden tener necesidad de atención inmediata o hay otros que pueden dar un poco más de espera a estas condiciones. Y ahí, en últimas, siempre nos vamos al pedacito que está abajo, donde dice que la reactivación y restauración de los procedimientos, actividades suspendidos o restringidos se realizará de acuerdo con lo que mencione y expida el ministerio. Nosotros sabíamos que de pronto en algún evento necesitaríamos otras áreas. Es que recuerden que nosotros, cuando empezamos a hacer esto, teníamos el mare magnum, teníamos acá el tsunami. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un número tal de pacientes, esperamos que no se dé, de alguna forma se ha controlado, pero pensábamos que íbamos a tener que hacer todavía suspensión de servicios hasta de terapia, de terapias diferentes a la terapia respiratoria y fisioterapia. Entonces íbamos a tener que hacer muchos de los temas, y efectivamente tuvimos que, se plantearon unos, pero la regulación y el tema de los ajustes que se han dado desde el gobierno a la evolución de la pandemia, entonces han permitido que en este momento estemos pensando en ya la apertura de servicios adicionales. La siguiente diapositiva para... Acá está en esta, que es un cuadro que no se ve, pero es un resumen, donde está cada una de las fases de todo el plan. Esto está básicamente en la resolución 536, yo no me voy a detener mucho. Lo único que quiero con esto es destacar que después de la fase 1 está la fase 2, la fase 3 y la fase 4, y antes de la fase 4 estuvo la fase 3, y antes de la 3 la 2 y antes la 1. En algunos territorios se podrían mezclar, o sea, podía uno llegar y pasar de uno a otro. Entonces nos decían, venga, pero es que yo estoy en fase 2. Sí, pero, y entonces haga lo que dice la fase 2, pero es que ya otro está en fase 3. Entonces, en ese sentido, lo que les planteábamos es, tome esto como lineamiento. Hay algunas cosas, pero usted, territorio, tiene que tener claro cuáles son las condiciones. Básicamente, lo que estábamos planteando con esto era el crecimiento de las camas de unidad cointensivo. La idea era llegar a 10.000 camas solamente para atención de paciente con patología con COVID. En este momento tenemos cerca de 10.000, pero camas totales de unidad de cuidado intensivo. O sea que en este sentido también tenemos que hacer una regulación, porque puede ser que en un momento dado no se necesiten todas las camas que plantearon, pero nosotros sí teníamos claro que íbamos a tener que tener por lo menos en esa fase 10.000 camas de unidad de cuidado intensivo. Y la siguiente diapositiva, para no quedarme, que ya estoy como muy hablador, pero... Vamos ya con lo que son ya las orientaciones para la restauración. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya tenemos que plantear las orientaciones para la restauración. Una cosa era las orientaciones de plan de acción, de qué vamos a hacer, y acá viene la parte de la restauración de los servicios, y ahí viene lo que muy seguramente el doctor Zapata nos contará acerca de cada prestador debe definir cuáles servicios son los que reactivará y tendrá en cuenta lo que en su momento dado
se dé desde instrucción de la autoridad nacional y territorial. Fuera de eso, debe dar cumplimiento estricto a las medidas de bioseguridad, entregar los equipos de protección personal al talento humano, salud y a los usuarios, cumplirá los protocolos, lineamientos y orientaciones expedidas por el Ministerio. Determinará, esta fase de restauración se inicia según la fase en que se encuentre el territorio, determinará el tipo de servicios y el tipo de aislamiento, y deberá garantizarse de todas maneras que este aumento en la prestación de los servicios siempre no vaya a poner nunca en riesgo todas las medidas de aislamiento social, y por eso es muy importante lo que mencionó el doctor Gustavo acerca del número de actividades que se están haciendo desde el punto de vista domiciliario. Doctora Carolina, por favor, la siguiente diapositiva, no demoro mucho. El prestador manejará el número de pacientes que garanticen las medidas de aislamiento. Fuera de eso, no limitará, y en esto también es muy importante lo que mencionó el doctor Gustavo, 7.200.000 actividades de teleconsulta realizadas solamente por las aseguradoras que están vinculadas a SEMI. No se generarán aglomeraciones, es muy importante ese tema, y a nosotros siempre lo hemos visto y es casi que característico de los prestadores las aglomeraciones en servicios como los servicios farmacéuticos, el apoyo diagnóstico o terapéutico, y por eso sugerimos ajustar o prolongar horarios de atención y gestionar acciones particulares con los grupos prioritarios que tengan mayor riesgo de atención. No. Se podrán prestar los servicios y realizar los procedimientos urgentes, prioritarios, programados de diferentes servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, urgencias, protección específica y detección temprana y apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, pero siempre que se garantice la seguridad de los usuarios, tanto al usuario como al talento humano, y fuera de eso, dos temas que son particulares y están dados con la vigilancia en salud pública, no olvidar que son una instancia principal en salud pública del prestador de servicio. En este caso sale toda la información acerca de la evolución de los casos y de los pacientes que atiendo, y adicionalmente tiene que ajustarse a lo que en su momento la entidad territorial competente proponga para regular esta misma oferta. La siguiente, doctora Carolina, ya estamos finalizando. Acá está el enlace que tenemos para todos los que son los equipos de protección personal, y en las siguientes dos diapositivas tenemos básicamente una información sobre cuáles son los equipos de protección personal que se deben tener. No nos cansamos de mencionar esto. Ustedes ven en una de las gráficas donde dice con generación de aerosoles, cuáles son los equipos, y el otro con baja probabilidad de producción de aerosoles. Hay algunas diferencias, la presentación les queda, son básicamente temas para que se tengan en cuenta en la particularidad de la atención, y uno ya efectivamente los ve en los prestadores juiciosos, en las entradas, en el desarrollo de la atención. Y fuera de eso, estos son básicamente para todos los que personal que hace la atención de los pacientes con COVID, pero en la siguiente también tenemos el personal administrativo, donde queremos que el personal administrativo esté básicamente protegido, y también están las condiciones necesarias para la atención del personal que efectivamente requiere este tipo de protección. Y ya la siguiente, entonces, doctora Carolina, que queda para agradecer lo siguiente. O sea, tenemos en cuenta y tenemos claro qué ha significado para todos los actores del sistema la operación que se da en esta fase. Sabemos que los prestadores son básicamente juiciosos y acogen estas medidas porque de ellos fueron que se dieron. Los prestadores conocen la situación, saben cómo es, y básicamente está determinado ya en muchos de los antecedentes, solo que había que volverlos un único lineamiento. Queremos darles la tranquilidad de que en el Ministerio estamos haciendo lo propio para estar un poco más ajustados ajustados a las necesidades del sector y a la operatividad, pero que siempre tenemos que tener como soporte la realidad, la información, los indicadores, la situación general de la pandemia, y poder con esto dar cabal cumplimiento a lo que requieren nuestros usuarios. Espero
haber dado respuesta a las inquietudes planteadas, sabiendo que muy seguramente tendremos una versión 4 y 5 de estos lineamientos, tanto de los lineamientos del plan de acción como de las orientaciones para el manejo y el inicio nuevamente de los servicios. Gracias, doctora Carolina. Gracias, doctor Gustavo. Doctor Samuel, muchísimas gracias, doctor Samuel. Y mientras el doctor José Ignacio va montando su presentación, yo me voy a permitir hacer una pregunta al doctor García, y es, hace algunos meses, cuando estábamos en plena fase de mitigación, una de las preocupaciones mayores que tenían las personas era dónde se podía contagiar, cuáles eran los espacios de mayor riesgo de contagio. Y salió una comunicación en donde el Instituto Nacional de Salud nos mencionó que, pues, los servicios de salud eran esos espacios en donde la gente podía contagiarse más. Eso más, toda la información alrededor de la pandemia causó que muchos de los pacientes crónicos, entre ellos pacientes oncológicos, que son los que se han visto, son unos de los que se han visto gravemente afectados, tratamientos, dejado de asistir por otras situaciones, les da mucho miedo asistir a los servicios y contagiarse, pues, por su preexistencia. ¿El ministerio tiene pensado alguna estrategia de comunicación que ayude al sistema de salud, que ayude a los pacientes a recuperar esa confianza en los servicios? Porque todas las IPS, todos los servicios de salud están dispuestos y son muy juiciosos, como usted lo mencionaba, para cumplir con los protocolos, para proteger a los pacientes y, lógicamente, también al talento humano. Pero, ¿qué pasa con la confianza de los pacientes? No sé si lo habrán contemplado. Sí, sí, Carolina, sí, sí, se ha contemplado. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Es que ya estamos en una fase en que es contemplable. Son contemplables este tipo de actividades. Porque en una primera fase estábamos en otro nivel, en otra preocupación. Sí, parte del tema es que vamos a hacer una versión adicional de nuestro protocolo, de nuestro plan de acción, y vamos a hacer uno de orientación a todas las medidas para la apertura de los servicios. Y posterior a este tendremos lo que se está planteando, lo que tú estás diciendo, de cómo hacemos para que todos vuelvan a tener confianza. Sí, me parece un tema clave acá con esto, y es que los mismos prestadores nos están dando esa confianza. O sea, cuando uno va donde un prestador y ve que tiene todas las condiciones y todo eso, uno le da confianza. Obviamente, pues no es una confianza que se obtenga rápidamente, que hay que procesarla, pero sí nosotros vamos a apoyar desde la Nación, desde el Ministerio, la apertura de este tipo de, a la gestión de este tipo de iniciativas para lograr nuevamente que confianza, teniendo una cosa clara. Hay particularidades territoriales. O sea, lo que pasaba, por ejemplo, o lo que pasó en algunos territorios no tenía necesariamente que ver con la no confianza de llegar al prestador en sí, sino de una serie de comentarios, observaciones acerca de la situación en general. Y ahí entraban no solamente los prestadores, sino los aseguradores y las entidades territoriales a tener dificultades de acceso, de credibilidad. Pero sí lo vamos a hacer, es un tema a futuro y va implementado con actualizaciones de los dos planes, el plan de acción y el plan de apertura de servicios. Perfecto, doctor García, muchas gracias por su respuesta. Y ahora sí le doy la palabra al doctor José Ignacio Zapata, bienvenido. Bueno, gracias, muy amables. Permítame, voy a volver a compartir acá. Ok. Ahí ya me están viendo la presentación. Sí, es correcto, se está viendo. Sí, es correcto, se está viendo. Perdón un instante porque hay alguna situación. Eso. Ok, muy bien. Ya el doctor Samuel García nos habló claramente sobre el marco normativo. Aquí lo único que quiero aclarar es que el Instituto Roosevelt, voy a mostrarles la experiencia de la reapertura de servicios de salud. Nosotros cerramos todos nuestros servicios electivos, tanto cirugía como los servicios ambulatorios de consulta y diagnósticos a partir del 16 de marzo.
y lo reabrimos a partir del 1 de mayo en consonancia con los lineamientos de las autoridades del Ministerio y en este caso la Secretaría de Salud de Bogotá con la circular 2929 del 29 de abril, para lo cual tuvimos en cuenta este documento que hicimos en Así Vamos en Salud. Es un documento en el cual participamos varias instituciones prestadoras de servicios que logramos, revisando la principal evidencia de la literatura mundial a ese momento, establecer unos lineamientos para poder reanudar los servicios asistenciales. Y está al alcance de ustedes en la página de Así Vamos en Salud, ese documento que contiene mucha literatura sobre esto. ¿Qué encontramos inicialmente en una institución prestadora de salud? ¿Cuáles son los principales desafíos? Nosotros, la misma segunda semana de marzo, creamos un comando central que tomaba unas decisiones estratégicas, un comando central dedicado única y exclusivamente a la emergencia sanitaria para ajustar nuestros protocolos y guías de manejo con toda la rigurosidad y particularmente con todo lo que tiene que ver con bioseguridad. Y adicionalmente la administración de recursos con énfasis en aquellos elementos que estaban empezando a escasear o estaban siendo especulados, como el caso de las mascarillas y otros elementos. Establecimos también una comisión dedicada únicamente a la comunicación interna y externa, comunicación personal con el equipo de salud y sostenibilidad financiera y relacionamiento con las autoridades. Esto es un equipo que se reunía todas las semanas y dentro de las decisiones estratégicas en particular se estableció la apertura o cierre de servicios durante la emergencia sanitaria, la caracterización de todo el talento humano, en especial con atención al riesgo del talento humano, si tenían cáncer, diabetes, hipertensión, aquellas comorbilidades que pudieran ser de mayor implicación si adquirían COVID y todo lo que tiene que ver, como les dije, con compras y suministros y sostenibilidad. Lo que encontramos dentro de este análisis es, lo primero, es la necesidad de la garantía del aseguramiento, que en eso afortunadamente el país tenía una historia muy larga que ha blindado en alguna medida, contrario a lo que algunos pretenden desconocer. Creo que el país tenía una preparación muy grande dentro de su sistema de salud, tanto en el nivel de aseguramiento como en el nivel de prestación, que ha mostrado en alguna medida las cifras que son más impactantes, como el porcentaje de letalidad de esta enfermedad. La pregunta entonces es, ¿qué servicios se deben reanudar? Primero, debo ser claro en que eso depende de las características de cada institución prestadora de salud, y es aconsejable que esa priorización se dé de acuerdo a la misión entonces del hospital o la IPS y respondiendo de manera directa a la necesidad de sus usuarios. Nosotros empezamos por revisar, solo en mes y medio, nosotros, como les decía, reanudamos servicios, por ejemplo, quirúrgicos el 1 de mayo, y en ese mes y medio se habían represado cerca de 1.300 pacientes para cirugía. Entonces, lo que hicimos fue una priorización con la un listado de qué pacientes tenían mayor necesidad de operarse. Hicimos una matriz y tuvimos en cuenta adicionalmente cómo íbamos a abrir cada fase que fuera costo eficiente, porque entre otras cosas nos preocupaba mucho la disponibilidad tanto de las camas como de los insumos y que el personal no se contagiara, entre comillas, antes de tiempo. Entonces queríamos blindar al usuario y al personal y por eso hicimos, en principio, mucho énfasis en el servicio ambulatorio, teniendo presente que recuerden que los niños son muy contagiosos a pesar de que ellos mismos no tienen gravedad en adquirir su enfermedad. Adicionalmente a esto, era necesario garantizar cada uno de los aspectos logísticos y humanos para que tuviéramos en cuenta todas las especialidades necesarias
en un momento dado, y esto lo digo porque se presentó en alguna medida una rapiña de los profesionales de salud dentro del sector por la alta demanda que empezó a crecer, especialmente a partir de mediados de junio. Y entonces esa reactivación de los servicios de salud pasaba por garantizar tener la disponibilidad de todos los profesionales y que adicionalmente se garantizara su descanso para no aumentar los riesgos por actos inseguros, ¿sí? Fuera de eso, teníamos presente siempre un límite de que las áreas que se habían destinado en el hospital para la atención de pacientes COVID no superaran una ocupación del 70% y asegurando todos los dispositivos médico-quirúrgicos, ya empezamos a reactivar en especial consulta externa y cirugía. Aunque si ustedes miran los lineamientos de la Sociedad Americana de Anestesia, apenas ahora estaríamos en esa circunstancia que es tener una disminución progresiva durante 14 días de los contagios. Ahora bien, yo aquí me quiero detener un momento porque todos hemos sufrido con relación a las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, muy rápidamente aquí las tenemos, son las PCR que son para los casos sospechosos y las rápidas para tamizaje, principalmente para personal de salud expuesto. Pero de cualquier manera, ninguna prueba es 100% concluyente. Y durante la pandemia, todos los pacientes y el personal de salud deben tratarse como sospechosos. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una tendencia a pensar que la... ¿Aló? ¿Se me está oyendo? Sí. Sí, escucho bien. Ok, es que aquí me apareció un diálogo. Ok. Hubo una tendencia a pensar que el hacer pruebas diagnósticas para los pacientes que fueran a venir a consulta o principalmente a cirugía era garantía de que no nos íbamos a contagiar. Y la realidad es otra. Recuerden, esto está muy revisado en el mundo, que hay una etapa en la que la persona es ligeramente contagiosa, pero a su vez también es negativa la prueba. Miren ustedes que no hay ninguna prueba en el mundo que sea 100% garantía de que uno no tenga la enfermedad. Si me miro en esta imagen, ustedes podrán observar que hay hasta un 25% de pacientes en los 5 primeros días de adquirida la enfermedad que la prueba puede ser falsamente negativa. Entonces, esa creencia de hacer una prueba para reanudar un servicio, no hay tal. De modo que lo más importante es adherirse a las medidas de bioseguridad, particularmente al uso de todos los elementos de protección y el distanciamiento y la aireación de los espacios cerrados. Nosotros empezamos también con telemedicina como primera opción. Yo, un poco adelantándome a la pregunta del doctor Gustavo Morales, celebro la enseñanza que nos está dejando esta pandemia porque se modificó el imaginario de los usuarios en Colombia, de los aseguradores y de los prestadores con relación a la atención virtual. Les cuento que en el Instituto Rural llevamos 7 años atendiendo con telemedicina en 14 municipios de Colombia y tenemos algunos municipios donde la gente no cree que detrás de esa pantalla haya un profesional atendiéndolo. En cambio, en este momento hemos aprendido que la presencialidad no es estrictamente necesaria. Dejamos la consulta presencial para situaciones especiales y para controles posoperatorios, patologías crónicas descompensadas. Aquí hago una salvedad importante y es que el paciente oncológico, los invito a que lean esta semana la revista Lancet, trae 2 lindos artículos sobre el riesgo de la atención durante la pandemia de paciente oncológico, mostrando que aquellos problemas hematológicos de tipo leucemia tienen mucho más riesgo que los cánceres sólidos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y lo otro importante en la atención oncológica durante la pandemia es que sigue habiendo una diferencia de género, teniendo mucho más riesgo el hombre que la mujer para agravar su problema oncológico cuando adquiere COVID.
Hicimos un protocolo de tamizaje de pacientes. Los consultorios quedaron todos en espacios abiertos con recambios de aire permanente. Se revisó el recambio de aire en las unidades de cuidado intensivo, el aire acondicionado también en cirugía, para que tuviera un mínimo de 20 recambios hora, que es lo que garantiza que la carga viral se disminuya al máximo si es que hay alguna eventualidad de atender a un paciente contagiado, y de esa manera teníamos una seguridad mayor. Hicimos un consenso con todos los grupos de práctica de las diferentes especialidades, una divulgación y educación, e integramos todos estos cambios en nuestro modelo de atención. Hay una cosa necesaria, y es que hay que informar de los riesgos adicionales al paciente y al núcleo familiar. ¿Qué encontramos nosotros, por ejemplo? Hicimos un tamizaje telefónico y encontramos que el 17% de nuestros menores de edad vivían con personas mayores de 70 años o con factores de comorbilidad como cáncer o hipertensión, y a ese 17% de esa población decidimos no hacerle ninguna intervención presencial, salvo que fuera urgente. Y esto es un trabajo que nos tomó un tiempo, pero caracterizamos a nuestra población y es una recomendación muy importante que les hago. Ese tamizaje se hizo telefónico previo a la consulta y pos atención, incluso después también de cirugía, un día de postoperatorio, al séptimo día y a los 14 días, con particular direccionamiento para ver si tenían algún síntoma de haber adquirido COVID en el transcurso de la atención. Cuando a un paciente se le programaba una cirugía electiva, se le invitaba a tener una cuarentena mucho más rigurosa y voluntaria, particularmente en aquellos que adultos jóvenes que salen a trabajar, se les sugería que no trabajaran por lo menos durante los 10 días anteriores a la cirugía, y se hizo un consentimiento informado específico para los riesgos de COVID. Fuera de eso, se hacía una lista de chequeo en call center y se dejaba un registro escrito que se anexaba a la historia clínica, donde se verificaba todo el cumplimiento del tamizaje por un equipo de auxiliares de enfermería liderados por médicos. En esta parte ya todos conocemos cómo es la mitigación de los riesgos en el aislamiento de las áreas. Lo importante de resaltar en el caso de la cirugía electiva, entonces, son los criterios de priorización, los factores de riesgo del paciente. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o de riesgo, y no trajimos a cirugía ningún paciente que fuera a demandar servicios de cuidado intensivo con el propósito de tener disponibles estos servicios. Y se aumentó el procedimiento ambulatorio o de corta estancia, haciendo un consenso quirúrgico. Y otro aspecto importante es que hicimos un tamizaje dentro de nuestro personal de salud para ver quiénes tenían factores de riesgo como cáncer, hipertensión o algún otro tipo de problemas, y a esos funcionarios les dimos la opción de no hacer cirugía o de no participar en áreas donde tuvieran más riesgo. Este es un escenario que planteó en la revista colombiana de cirugía la Sociedad Colombiana de Cirugía, teniendo en cuenta si se reactiva en forma normal o no la actividad quirúrgica de acuerdo a la ocupación de las áreas destinadas a COVID, tanto en el área crítica como en hospitalización general. Un tema que me parece necesario resaltar es el trabajo en salud mental del personal. Todos conocemos el efecto que ha tenido esta emergencia mundial, y por esto tuvimos que emprender una tarea semanal de reuniones virtuales con el personal de salud y nuestro personal de salud mental, para poder trabajar la resiliencia y la recuperación de la esperanza. Esto tiene que seguir vigente porque hay suficiente evidencia que sugiere depresiones crónicas y aumento del índice de suicidio en el personal de salud en las pospandemias. Dentro del protocolo para las atenciones ambulatorias, se hacía un consentimiento verbal, además de la aplicación del tamizaje, y se le indica al usuario la necesidad, la obligatoriedad de asistir no solo con tapabocas, sino con careta o gafas,
un solo acompañante y se le resaltaba sobre la conveniencia de reportar síntomas respiratorios o en el caso de los niños síntomas gastrointestinales para evitar el contagio. Hacíamos un seguimiento a todos los egresos con comunicación telefónica diaria, como ya les dije, con énfasis en, no solamente en los síntomas asociados al COVID, sino otras necesidades, y tratábamos de resolver las dudas con personal médico disponible para esto en el call center. Esta es una muestra de mes y medio en el que les estoy relatando en particular la participación del número de promedio de llamadas por paciente, cerca de 8 llamadas por paciente. Esto es un poco costoso, pero garantiza que el usuario sea seguido. Les voy a mostrar muy rápidamente el comportamiento de cirugía. Nosotros operamos entre 500 y 700 pacientes mensuales, pero a partir de marzo, abril es que empieza estacionalmente el aumento. Sin embargo, aquí lo que hubo fue totalmente lo contrario. Si ustedes ven, tuvimos una caída muy grande. Y a partir de mayo, con la autorización que nos dio tanto el Ministerio con sus lineamientos y la Secretaría de Salud de Bogotá, hemos venido recuperando. En este momento estamos más o menos en el 70% de la cirugía que hacíamos antes. Nuestra cirugía tiende a ser muy compleja por las particularidades de nuestros usuarios y por eso el número de procedimientos, si ustedes ven, son más o menos 3 procedimientos por paciente que se operan en diferentes segmentos simultáneamente. Cerca del 65% de la cirugía se hizo ambulatoria gracias a un programa que ya traíamos, en el cual nosotros el 56% era antes de la pandemia el promedio de cirugía ambulatoria, por un seguimiento que tenemos en casa incluso para cirugía mayor. Dentro de esto se observa que las cirugías urgentes, que en el caso nuestro son más que todo apendicitis y trauma, fueron un porcentaje muy pequeño, y aquí quiero llamar la atención sobre una análisis que hicimos desde la segunda semana de mayo, y es que se aumentaron al 100% las apendicitis asociadas a peritonitis en diferentes aseguradores del país, en razón al temor que tiene la población para consultar y a que la consulta por telemedicina no siempre permitía, en el caso del dolor abdominal, precisar el diagnóstico. Y esto está presente hasta el momento. De hecho, en el mes de julio tuvimos un aumento del 130% en el costo de la atención de la apendicitis en menores de edad por esta circunstancia, para tenerlo presente como una enseñanza. Una cosa que debo resaltar es que el índice de infección de sitio operatorio no se modificó, solamente en el mes de marzo. Ven ustedes 0.98, nosotros tenemos un promedio de 0.6, y en el mes de marzo tuvo mucho que ver, más que todo, con el denominador, que operamos muy poquitos pacientes. Pero lo más importante, después de operar más de 1.000 pacientes desde que se reactivó la actividad quirúrgica, es que ningún paciente ni ningún profesional de salud se contagió con COVID-19 con relación a esta atención. De hecho, los colaboradores del hospital que se han contagiado por COVID, la casi totalidad ha sido contagios comunitarios, y 3 casos ha sido adquiridos dentro de la oficina de trabajo, no con ocasión de atender un paciente. Aquí, solo para terminar, es que debemos poco a poco seguir estos lineamientos. Hay mucha literatura sobre esto. Yo les voy a dejar esta presentación, con mucho gusto la pueden compartir, y el documento que hicimos en Así Vamos en Salud, de cómo ir poco a poco recuperando la confianza. Unas pocas palabras finales sobre el uso de elementos de protección personal. Está visto que no usarlos es tan grave como usar en exceso. Es paradójico, porque el tener tantos elementos de protección personal dificulta la comunicación, es más incómodo. Se los digo como cirujano, ese soy yo, ¿sí? El de la derecha, el otro es una exageración, pero para recordarles que
Esto lo hace perder a uno ciertas habilidades, le hace perder a uno profundidad, uno suda más, se cansa más, y eso genera un aumento del riesgo. Ya lo he conversado con varios cirujanos y directores de hospitales que me cuentan que se ha aumentado ligeramente la infección y los eventos adversos porque se pierden habilidades dado todo este bloqueo que generan el exagerar mucho los elementos de protección personal. Se nos viene esta curva en el tiempo que está muy bien ejemplarizada en esta diapositiva. Estamos en este momento, seguramente vamos a empezar a ver el impacto de la restricción de la no atención de pacientes y la interrupción, sobre todo en las enfermedades crónicas, pero un particular énfasis vamos a tener que hacer en las enfermedades mentales, en el problema que se avecina con el empobrecimiento de la población y en especial cómo van a contribuir o no los usuarios con la seguridad de aquí en adelante que se reabre la economía gradualmente. Esto también para mostrarles que las muertes por COVID son solamente la punta del iceberg de una serie de problemas que empiezan a observarse, como las muertes por otras enfermedades, las adicciones, los suicidios, las muertes en los niños. Ya está visto en varios países de bajo desarrollo cómo se han aumentado las muertes en razón a problemas de enfermedad crónica asociados a la desnutrición. Y esto tendremos que abordarlo muy rápidamente con nuevos protocolos. ¿Qué hay de bueno en lo que hemos aprendido? Que creo que tenemos una nueva forma de consumir servicios de salud. En el hospital en este momento el 82% de la atención de consulta externa es por telemedicina y los usuarios están muy satisfechos. De hecho, acabamos de hacer una encuesta con una satisfacción del 94% a la consulta de telemedicina y la presencial la satisfacción es del 96%, luego no hay diferencia. Con una salvedad, hay programas en los que cerca del 70% de los usuarios no quieren regresar a la consulta tradicional, sino continuar siendo atendidos a través de la modalidad virtual. Aquí les dejo una literatura y espero haber sido claro con esto. Muchas gracias. Doctor José Ignacio, muchísimas gracias. Creo que una de las preguntas pendientes del público. ¿Cuál pregunta? Una experiencia muy útil es que tenemos dos servicios donde se contagiaron en uno 3 profesionales y en otro 2. Pero ninguno atendió pacientes con COVID. Y fueron, de acuerdo a las cámaras, fueron realmente problemas asociados a que compartían en las oficinas, se quitaban los tapabocas. Fíjense ustedes que mi mensaje hoy dando esta conferencia, yo estoy en mi oficina y estoy con tapabocas. Y estoy todo el tiempo, apenas salgo de aquí, con gafas protectoras. No hay ninguna persona que no haga eso. Y ese riesgo se mitiga de esa manera. Bien, doctor. Una última pregunta, doctor José Ignacio. ¿Alguna atención domiciliaria, sobre todo en pacientes de los que ustedes atienden, con pacientes que requieren rehabilitación por sus condiciones crónicas? Sí, no, nosotros, una cosa que se me olvidó decir es que mantuvimos una actividad de promoción y prevención de manera virtual con los cuidadores de nuestros pacientes que requieren rehabilitación crónica y ha sido muy interesante y un aprendizaje, insisto, muy grande de cómo la rehabilitación se puede hacer virtualmente. Hago la salvedad de que nosotros tenemos un programa desde hace varios años en el cual entrenamos a los usuarios y a sus cuidadores
de cómo hacer la terapia en casa y solamente lo citamos 2 o 3 veces al año para hacer seguimiento. Eso nos sirvió mucho para estas circunstancias poder hacer la rehabilitación por telerehabilitación, que es lo que veníamos implementando. Incluso a algunos pacientes les enviamos unas tablets para poder continuar con su programa de rehabilitación. Perfecto, doctor. Tengo 2 preguntas. Tengo más preguntas, pero pues por el tiempo no es posible realizarlas todas, pero hay muchas inquietudes, doctor García, con respecto a la apertura de los servicios odontológicos. No, digamos que no les quedó muy claro si se abre solo para PIP, para algunas atenciones específicas, o pueden ya dar una reapertura guardando los protocolos y las consideraciones de protección para los pacientes y los profesionales. Carolina, efectivamente uno de los temas más complejos ha sido la parte de salud oral. Los odontólogos nos han hecho en numerosas oportunidades cuestionamientos acerca de los lineamientos, tratamos de trabajarlos con ellos, porque los lineamientos pueden estar a veces llenos de particularidades que no aplican o que complejizan un poco el abordaje. Lo que nos parece con esto es que los odontólogos ya pueden ir, tienen claro cuáles son las condiciones para la apertura de los servicios. Lo más importante es que tengan claridad acerca de la protección, lo que mencionó el doctor Zapata acerca de las condiciones de bioseguridad que se deben tener. Esto lo vamos a protocolizar de todas maneras un poco más amplio y más claro, pero con los lineamientos que tenemos, los odontólogos ya muy seguramente están trabajando muchos, garantizando las condiciones respectivas de bioseguridad, todo lo que tiene que ver con los protocolos al interior, conociendo efectivamente las particularidades de los pacientes, como lo menciona el doctor Zapata, teniendo claro que en esta fase pues estamos enfocados sobre todo en los pacientes que más requieren la atención por su condición particular, pero vamos a ir básicamente ampliando un poco más el espectro de la atención de odontología. Sobre todo nos han planteado mucho lo que es estética, y en eso pues hemos estado de alguna forma asegurando que efectivamente estemos más enfocados en las necesidades de prioridad del usuario y que efectivamente sea el odontólogo el que determine esta prioridad. Paulatinamente vamos a ampliar un poco más, pero en este momento los odontólogos pueden tener un espacio de trabajo muy adecuado dado por el protocolo de orientaciones para la apertura de servicios. Perfecto. Les cuento, les cuento que en esa estadística que les mostré de paciente quirúrgico, nosotros tenemos mucho paciente infantil con parálisis cerebral sometido a tratamiento odontológico bajo anestesia por las características de la morbilidad del paciente. Ahí en esa estadística que les mostré, operamos 96 niños de odontología bajo anestesia, siendo muy rigurosos en el protocolo en salas de cirugía, siguiendo los lineamientos que estableció el Ministerio y la Secretaría, y no hemos tenido, como les digo, ninguna complicación con esos pacientes de odontología intervenidos, que la mayoría son problemas de caries, quiero ser claro, no es una circunstancia diferente, son problemas de higiene oral y tratamientos muy básicos, no son programas de estética ni mucho menos. Muchas gracias, doctor. Y esto yo creo que nos demuestra que siguiendo estrictamente los protocolos, es posible que los servicios puedan abrir y ofrecer una atención muy segura para los pacientes y para los profesionales. Doctor Samuel, una última pregunta. La reapertura de los servicios ambulatorios de los programas para pacientes crónicos, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿continúa con lo establecido en la resolución 521 o teniendo en cuenta la edad y el riesgo para el paciente? ¿O hay alguna recomendación especial para reiniciar los servicios y la atención asistencial presencial? No, Carolina, básicamente seguimos con la resolución 521, pero siempre, siempre tenemos que tener claro una cosa. Hay pacientes con estas características que necesitan una atención presencial.
y eso es posible darlos con los criterios que también mencionamos. Miremos todos los antecedentes que se han generado en todo el proceso de atención de los usuarios. Prima la necesidad del paciente. Hay que tener claras las condiciones para que cuando vayan a un prestador, cumplan no vayan a salir afectados por ir al prestador. Eso es básicamente lo que consideramos que se plantea y se requiere. Esto va a estar soportado en lo que mencionó el doctor Zapata acerca de criterios para la atención de las necesidades de la población particular. Es muy importante tener claro que hay pacientes con patologías crónicas o hay pacientes que no tienen patologías crónicas que requieren una atención presencial. En el tema de telemedicina hemos podido soportar mucho de las necesidades de la atención, pero en un momento dado, si yo tengo que ver a este paciente presencialmente, el mismo médico tiene la autonomía para decir, a usted lo tengo que ver presencialmente y tiene que acudir. Entonces, si bien estamos con la resolución 521 y seguimos con toda la parte de la atención, esto no significa que un paciente con una patología crónica que requiera una atención presencial la deba tener con las condiciones que dan los prestadores, como los que mencionó, con las condiciones particulares que menciona, por ejemplo, el doctor Zapata acerca de la atención de las condiciones de, venga, esté quieto, guárdese un tiempo, pilas como viene, síntomas, en fin, toda la cosa, medirle la temperatura para que eso se pueda dar. O sea, partimos es que siempre necesitamos la condición de atención que en su momento requiera el paciente. Eso es lo que nos parece más importante. Doctor, y teniendo en cuenta lo que menciona usted con respecto a las atenciones por telemedicina, pues sabemos que infortunadamente el acceso a internet en algunas regiones en Colombia continúa siendo pues deficiente. ¿Hay algún plan que desde el ministerio se esté trabajando para agilizar un poco más, para que sea más rápido el trabajo del acceso y la cobertura de internet en áreas sobre todo dispersas y rurales del país? Sí, Carolina, y eso no es un tema nuevo. O sea, el tema de telemedicina en zonas dispersas no es un tema nuevo. Esto no es en zonas dispersas no es un tema que salió con la emergencia, con la pandemia. El conjunto del Ministerio de las TIC y el Ministerio de Salud ha liderado desde hace mucho rato el mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de telemedicina en zonas remotas. Es más, en frontera y zonas remotas es por donde más se ha iniciado. No significa que no se pueda dar en zonas que no tengan esa dificultad en el acceso por su distancia, pero por ahí fue que se empezó y es un tema que se ha trabajado en conjunto. ¿Qué dificultades se presentan? Pues efectivamente las dificultades logísticas de geografía, o sea, la posibilidad de tener un acceso continuo de internet con MeToo, o con Leticia, o con Puerto Iníria, no ha sido un tema de garantía, se sigue trabajando en él bajo las condiciones particulares de estos territorios. Y efectivamente también el empoderamiento de la estrategia por los aseguradores y por los prestadores, y como lo mencionó el doctor Zapata, por los usuarios. No a todos les parece buena esta opción, hay condiciones particulares, pero pues efectivamente seguimos trabajando no solamente en el tema de conectividad, que es una parte clave, sino también en lo que tiene que ver con equipos, en lo que tiene que ver con el talento humano, y efectivamente en la interrelación entre aseguradores y prestadores para lograr esta estrategia. Es evidente el desarrollo que se dio. Nosotros podemos durar muchísimo tiempo con el tema de telemedicina, fortaleciéndolo desde la nación, pero no se dio esta respuesta que se le dio en este momento, porque pues ya se vio la necesidad. Creo que ahorita no podemos devolvernos en la gestión que se ha realizado y tenemos que fortalecerla con participación de todos los actores. El gobierno nacional es lo que lo compete y las diferentes instancias, el asegurador, el prestador, el usuario y las direcciones territoriales para lograr fortalecer esta estrategia que a todas luces. Respecto, Carolina, si me permites, una recomendación que nos ha surtido mucho efecto es que nosotros protocolizamos algunos exámenes físicos, hicimos un video que le mandamos previamente a los usuarios, incluso por teléfono celular,
Por ejemplo, si el niño sabemos de antemano que tiene un problema en la cadera o en la rodilla, entonces le mandamos un video de cómo se debe grabar y la mamá lo graba de frente, de lado, doblando la rodillita, levantando, una serie de pruebas que le explicamos además en un texto de Word muy simple y él nos remite de manera sincrónica esa información y eso elimina un poquitico la barrera de la conectividad a través de un elemento tan simple como un celular. Nos ha ayudado mucho a resolver situaciones primarias, por lo menos por un tiempo. Muy bueno, doctor. Yo creo que en esta época de pandemia nos obligó a ser un poco más recursivos para poder asegurar la atención a los pacientes. Doctor Samuel García, doctor José Ignacio Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que muchas de las personas que nos acompañaron, cerca de 500 personas, estaban muy ansiosas de conocer toda esta información, cuáles son los lineamientos del ministerio, cómo podemos recuperar la atención a estos pacientes y qué bien que desde Colombia, una institución tan importante como el Instituto Roosevelt, tenga una experiencia tan bonita, tan valiosa, tan importante y de la cual pues podemos aprender muchísimo. Cero pacientes contagiados, cero personal de salud contagiado relacionado pues con la atención. ¿El doctor Samuel quiere mencionar algo? Sí, Carolina, gracias. Es un tema que me parece importante y es lo que está mencionando y lo que ha mencionado el doctor Zapata, nos muestra que nosotros hacemos lineamientos y que estos lineamientos bajan a los diferentes actores según sus condiciones. Y efectivamente, lo que me deja más tranquilo de todo esto es que los lineamientos que él plantea son coherentes, o sea, lo que hace el instituto es coherente con el lineamiento. Solo que baja específicamente a la actividad, es seguridad al paciente, venga, entonces no vamos a operar o le damos recomendación a este paciente. Seguridad con el talento humano, entonces pilas todo el talento humano de acá, con los equipos de protección. Entonces, ese tipo de cosas es clave para nosotros porque hacemos un lineamiento, en este momento lo vemos implementado, lo vemos ya operativo, independiente de que nosotros en nuestro quehacer como ministerio no podamos llegar al detalle que de pronto menciona el doctor Zapata, que ya está en un prestador. Con eso uno sabe que los prestadores pues tienen una línea grande, pero la tarea es dura en volverla, envolver esa línea grande, volverla operativa, y creo que para mí de esta sesión es la ganancia mayor, saber que efectivamente los prestadores, con base en lineamientos que ellos expiden y que ellos hacen, que ellos tienen, y muy seguramente leyendo y revisando también lo que nos han apoyado y que nosotros hemos expedido, pues logran efectos positivos en la atención de los pacientes afectados por COVID, como seguramente nosotros y no afectados por COVID. Era básicamente eso, además con el agradecimiento al doctor Zapata por darnos a conocer su experiencia y a ustedes, obviamente, Carolina. A todos muchas gracias, aquí estamos a la orden, la conferencia la puedes, al que la solicite Carolina con mucho gusto se la puedes transmitir. Perfecto, doctores, muchísimas gracias a los dos, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, recuerden pues que queda grabada, tenemos ya la autorización de los dos conferencistas para incluir las dos presentaciones, van a quedar disponibles para todas las personas que les pueda servir, los pueda apoyar en todo este plan de reapertura de los servicios. Y los quiero invitar muy especialmente para el próximo jueves, recuerden que los jueves tenemos nuestro ciclo de conferencias orientado al mejoramiento de la atención de los pacientes crónicos que se han visto afectados por esta pandemia. En este caso tendremos la experiencia del case management de una entidad holandesa, en donde esta figura ayuda a la gestión y nos sirve de puente entre el paciente y el resto del sistema de salud con unos resultados bien interesantes que pueden ser valiosos para la experiencia colombiana. Les deseo un buen día y descansen y espero que hayan aprendido mucho el día de hoy.